estado dele. Quanto tempo ela está lá? 6 anos. 6 years. Where did you come from? Guatemala. Guatemala. Central America. ¿De qué parte de Guatemala es? Alta Verapaz. Alta Verapaz, Guatemala. ¿Queda cerca de la capital o? 300 kilómetros. Okay. How long have you been here? Yo estuve aquí como unos 2 años. Soy de Culiacán, Sinaloa. Okay. Where did you come from? Estoy de Culiacán, Sinaloa. Okay, and why did you come here? Yo vine acá por el trabajo, pues allá no hago mucho bien. ¿Y tú? Pues a buscar trabajo porque allá pagan muy poquito y no hay trabajo en Guatemala. Oh, he says in Guatemala they pay a little bit. ¿Y usted tiene familia allá también? Allá están mis hijos, está mi esposa, allá lo poco que gano tengo que poner a estudiar a mis hijos. He said he has his kids there, right? Yeah, he has his kids there and then his family. He usually sends his money back home to put his son through school. ¿Qué usted piensa de las personas que nacen acá y que no toman como no se ponen a tomar a ventajar los programas que ofrecen como estar en una unión? He's asking him, how does it feel to not be a part of the union and do the same work as union workers? No aprovechan todo lo que a este país les da, que todos se los dan gratis y en vez de andar ponerse a estudiar hay muchas oportunidades, se ponen a andar de vagos en la calle, cholos, de drogas, mendigos. Entonces, si mis hijos vinieran aquí, ellos vinieran a trabajar y a estudiar, pero para no ser emigrantes mojados, mejor estoy yo nomás y los pongo a estudiar allá. Para mí sale muy caro que estudien allá, pero pues ellos no tienen la oportunidad de lo que están aquí, no aprovechan. They take advantage of the opportunities they have here. He feels that if his kids probably were here, that he would probably put them through the education. What does he know I don't do? What kind of work does he know? ¿Qué tipo de trabajo usted hace? Yo soy pintor de casas, afuera, adentro. He's a painter inside and out the house. Y otros trabajos que salen que no tienen especialidad y no necesitan licencia. He works in jobs that don't really require that much, don't demand that much skills. Licensed, but he does pretty much anything. He's a handyman. ¿Y tú qué haces? ¿Qué trabajo? ¿Qué do you do? Yo soy un pero un trabajo que está ahí por ahí. Yo me avento y no me quito nada. He's pretty much down to any job too. He's willing to get paid. That's pretty much the thing. What else do you want to ask me? Una más. Okay, How is it like? Okay, how's the pay difference from working here from when you go at home? Como que es la diferencia en la manera que le pagan acá comparado allá, como en que son los how do you say that? ¿Cómo es la diferencia de pago que le hacen allá acá? ¿Cómo le ayuda a usted en la vida de cada día? Diferencia que se le pagan a uno el mínimo, lo más el mínimo, pues es como de mínimo 8 horas, es como trabajar allá 4 días. Wow. Un día aquí, 4 días allá. 4 o 5 días. Pretty much. He says working here, one day is like working out there like 4 days. That's how much pay though. So pretty much, you can see the labor here. It's way, well, the pay is better than the union workers. I mean, there's pros and cons to it, but the pay is better from working at home, coming from another place, but it's harsh. Thank you, man, for translating. No problem. Thank you, man.